La verdad que esta es mi última cumbre como presidenta de la República Argentina. También creo que es la última cumbre del presidente Barack Obama. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. Yo creo que la historia a mí me encanta. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa. Lo que pasó, por qué pasó. Y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña. No para recordarla y autoflagelarnos, o como un ejercicio de masoquismo, sino simplemente para entender por qué pasaron las cosas. Y la verdad que estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Es una sinrazón y es realmente una pena, presidente Obama, no sé si estará presente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos si no tengo ganas, no está, no importa, alguien se lo contará. Es una pena realmente que tal vez producto de negociaciones internas en su país, porque sabemos también que no las tiene fácil. Sabemos también de los sectores que más reaccionarios, que lo acorralan, que le piden cosas. Sabemos de la negociación política que tiene que llevar a cabo con varias dificultades. Pero realmente, si querían enfrentar a Venezuela, deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie puede creer esto. Como nadie puede creer que el Reino Unido haya declarado también una amenaza a mi país, la República Argentina, respecto de nuestro propio territorio, que son las Islas Malvinas. A mí sí que me gusta la historia, y he leído también que se dice que los días de nuestra agenda, lo dijo el presidente Obama también, en este hemisferio, a menudo suponía que Estados Unidos podía interferir con impunidad, ya están en el pasado. Es cierto, pero también es cierto que ha surgido nuevas formas más sutiles de intervención e influencia en nuestros gobiernos, a través de lo que se conoce como los golpes suaves. Golpes suaves donde se utilizan medios masivos de comunicación, multinacionales, denuncias falsas, asociaciones caprichosas de estados con otros estados para hacer no sé qué cosas y qué conspiraciones. Son más sutiles, son más sofisticadas, pero no por ello dejan de ser intervenciones y siempre encuentran su origen en nuevas organizaciones bajo el nombre de ONGs. El otro día lo leí en un artículo muy interesante en un diario de México. ONGs que siempre luchan o por la libertad o por los derechos humanos o por todas cosas loables que todos compartimos, que nunca se sabe de dónde se financian, que siempre están dispuestas a hacer las denuncias más esotéricas, que nunca pueden comprobarlas, pero que apuntan claramente a la desestabilización. ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales que excluyen ciudadanos? ¿Y por qué combaten a los gobiernos que por allí pueden tener diferencias, y es lógico que las haya, pero que podemos mostrar certificado de haber sido en esta década los que más compatriotas hemos incluido y le hemos robado al hambre, a la miseria y a la pobreza? Porque no fue la cabaña del tío Tom la que lo movilizó a Abraham Lincoln a pelear en la abolición de la esclavitud, es que quería a los negros, en lugar de trabajar en las plantaciones, trabajando en las fábricas, produciendo valor agregado para ser un gran país. Entonces la historia es importante porque la historia nos explica por qué unos somos una cosa y otros son otra, porque todo tiene que ver con todo. También quiero, para finalizar, extender un fraternal saludo, apoyo al desastre natural que está viviendo la hermana República de Chile y a su presidenta, mi querida amiga y compañera Michelle Bachelet. No le tengamos miedo a la historia, no le tengamos miedo a las ideologías, al contrario,
Al contrario, miren lo que ha pasado después de que decretaron el fin de las ideologías, aparecieron los fundamentalistas, que son el verdadero problema que hoy tiene la seguridad y la paz en el mundo. Mucho más problemático que las ideas, porque las ideas se pueden combatir con otra idea. Pero cuando alguien te dice que mata en nombre de Dios, es mucho más difícil dar la pelea y el combate.